El presidente de Movimiento Ciudadano presentó la solicitud de la suspensión definitiva al alza del transporte público mediante un juicio de nulidad administrativa, que se suma a la suspensión que le fue otorgada a la Federación de Estudiantes Universitarios. Estamos combatiendo básicamente bajo los mismos principios, que no se respetaron los procedimientos que la propia ley establece de evaluación en la calidad del servicio, afectación en el bolsillo de los usuarios del transporte. El también diputado electo por Movimiento Ciudadano señaló que se deben retirar concesiones a los transportistas que cobren 7 pesos por el pasaje y que si la Comisión de Tarifas pretende incrementar el costo, debe sesionar correctamente y comprometer a los transportistas a mejorar el servicio.